Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a mi canal. Yo soy Yoli y primero que nada quiero felicitar a sus pequeños en su día. Espero que lo disfruten mucho junto a sus amiguitos y familia. Bueno, hoy en su día se me ocurrió que podíamos preparar algo divertido y lleno de color. Y pues en este postre me inspiré en algo que me gustaría preparar con mi pequeñita ahora que soy mamá. Se me ocurrió preparar unos cupcakes de colores con el tema de unicornio. De verdad que quedan deliciosos. Aparte que siento que es un postre muy divertido para preparar con tus pequeños. Aparte de los cupcakes, te doy una receta bonus en este video que te servirá para muchas más recetas. Así que quédate para que veas de qué se trata. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que recibas muchas más de mis recetas paso a paso, fáciles y deliciosas. Así que sin más ni menos, ¡vamos a la receta! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Las medidas se las dejo en gramos y en tazas. El siguiente paso es mezclar nuestros ingredientes secos. Vamos a pasar por un colador la harina, la sal y el polvo para hornear y los revolvemos. Y ya mezclado, lo reservamos. Aquí es el momento de precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. A continuación mezclaremos el azúcar junto con la mantequilla a temperatura ambiente hasta obtener una mezcla cremosita. Después agregamos los huevos uno a uno mezclando muy bien después de cada adición. Vamos a seguir batiendo hasta obtener una mezcla cremosita y que no se vea cortada. Agregamos el segundo huevo y hacemos lo mismo que hicimos con el primero. Ahora agregaremos la vainilla y lo mezclamos muy bien. Y finalmente agregamos la harina junto con la leche, intercalándolas y agregándolas en tres partes. Es decir, un poco de harina y un poco de leche y mezclamos, y así tres veces. Mezclaremos ligeramente después de cada adición y terminamos mezclando con una espátula los residuos que hayan quedado, ya sea de leche o harina. Y teniendo una textura cremosita, ya está lista nuestra masa para cupcakes. Y ahora viene una de las partes divertidas. Agregaremos color a nuestra masa. Dividiremos la masa en tres bowls para ponerle los colores que más te gusten. Yo elegí morado, azul y rosa. Y les iremos agregando con un palillo el color dependiendo de la intensidad del color que queramos. Una vez que estén como nos gustan, en un molde para 12 cupcakes agregaremos una porción de cada color para que salgan marmoleados con los colores que elegimos. Les pondremos la masa solo hasta poquito menos de la mitad para que al esponjarse en el horno no se desborden. Y ya así los meteremos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta que un palillo salga limpio. ¡Y voilà! Así quedan listos nuestros cupcakes. Ahora solo faltará decorarlos. Los sacamos del molde y los vamos a dejar enfriar en una rejilla para galletas. Hasta aquí ya tenemos la receta de estos deliciosos cupcakes de vainilla. Ahora les mostraré mi receta bonus que tanto les comenté. Esta receta les servirá para la decoración de todos sus postres y les va a dar ese toque especial que tanto buscan. Estoy hablando nada más y nada menos que de un betún exquisito y delicioso con una textura súper cremosita basada en el merengue suizo que te servirá para cualquier postre. Así que sin más ni menos, vamos a la receta. Estos son los tres ingredientes que vamos a necesitar. Iniciaremos por hervir agua para colocar un bol encima y hacerlo a baño María. Y lo que vamos a hacer es agregar las claras y el azúcar en el bol y con un batidor de globo vamos a estar batiendo sin parar hasta que obtengamos una mezcla ligera. Sabemos que está listo hasta que tomamos un poquito con los dedos y no sentimos ningún grumo de azúcar. Y de esta manera lo sacamos del baño María. Ya así lo agregamos al bol que vamos a utilizar para batirlo. Y con un batidor de globo comenzamos a batir en velocidad media alta, que en este caso estoy usando la velocidad número 6,
y lo dejamos batiendo hasta que se enfríe. Vamos a batir sin parar hasta que al tocar el bowl ya no se sienta caliente y obtengamos un merengue brillosito y con picos firmes. Así es como tiene que quedar. Ya así cambiamos a la paleta y vamos a empezar a agregar nuestra mantequilla en cubitos a temperatura ambiente poco a poco para que vaya mezclándose con el merengue. Tenemos que obtener una mezcla súper cremosita y ligera. Este betún de merengue suizo en verdad que te va a encantar. Queda delicioso y te servirá para todas tus creaciones. Así es como tiene que quedar. Ahora sí viene otra de las partes divertidas que te encantará compartir con tus pequeños. Ya teniéndolo de esta manera, agregaremos color al betún. Yo utilizaré tres colores, pero tú puedes usar los colores que tú quieras. Primero vamos a reservar un poquito para poder pintarlo de los colores que elegimos. El color principal que yo elegí fue el rosa, así que yo pintaré de rosa la mayor cantidad del betún. Iremos agregando color poco a poco con un palillo hasta obtener la intensidad que deseemos. Y así queda listo nuestro betún rosa. Para el betún que reservamos lo dividiremos en bols para pintarlo de los colores que elegimos. Vamos a reservar un poquito de betún sin color para usarlo para los toques finales. Y bueno, de los colores que yo elegí fue morado y azul, así que iré agregando color con un palillo conforme me vaya gustando la intensidad del color. Y ahora viene una de las partes importantes de nuestros cupcakes, hacer el unicornio. Para esto necesitaremos unas tijeras, fondant blanco para los cuernos del unicornio, bombones grandes, bombones pequeños, un poco de betún sin color y un marcador de tinta comestible. Para hacer los cuernos del unicornio vamos a formar una bolita pequeña de fondant y vamos a formar un cilindro donde el centro será más grueso que las puntas. Y de esta forma lo enroscaremos para formar el cuerno del unicornio. Y así queda listo. Para las orejas es súper sencillo hacerlas. Vamos a tomar un bombón pequeño y lo único que hay que hacer es cortarlo en diagonal. Y así de sencillo quedan listas nuestras orejas para nuestro unicornio. Y lo último que nos queda es hacerle los ojos a nuestro unicornio. Para esto vamos a tomar uno de los bombones grandes y con el marcador negro le vamos a pintar los ojos y las pestañas. No te preocupes si no queda perfecto, lo importante es divertirnos con nuestros pequeños. Y así queda lista la cara para nuestro unicornio. Teniendo ya todas nuestras partes listas, estamos listos para formar nuestro unicornio. Lo primero que haremos será tomar el bombón grande y con un poquito de betún le pegaremos las orejas una a una. Y al centro le pondremos el cuerno. Y así está formada la cara del unicornio. Y así iremos armando los unicornios uno a uno hasta obtener los que quieras hacer. Para dividir nuestro betún de colores, vamos a ponerlos en varias mangas pasteleras utilizando diferentes boquillas para darle más diseño. Aquí yo tengo el que usaré para poner encima de los cupcakes y para decorar los unicornios. Y de esta manera decoramos los cupcakes con el betún. Y si quieres puedes agregarle perlitas encima como un toque especial. Para decorar los unicornios vamos a combinar los diferentes colores de betún que creamos. Y vamos a hacerlo de esta manera. Y ya nada más los ponemos sobre el cupcake y ¡voilà! Así quedan listos nuestros cupcakes de unicornio, listos para disfrutar y compartirlos con tus pequeños. Ve nada más qué bonitos, coloridos y deliciosos se ven. Espero que los hayas disfrutado. Miren qué bonito se ve este cupcake. Ahora lo que vamos a hacer lo vamos a probar para que también vean cómo se ve de adentro. Vamos a poner esto al lado. Vamos a probar qué tal está este cupcake. Miren, de aquí se ven los colores. Miren los colores, qué bonitos se ven. Quedan súper esponjositos
Y el betún de verdad está súper, súper cremosito. Se los recomiendo totalmente. Espero que a ti y a tus pequeños les haya gustado esta deliciosa y divertida receta. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte para recibir muchas más de mis recetas fáciles y deliciosas paso a paso. ¡Saludos!